Salud y Bienestar Deportivo Ángel Mena es el proyecto que ahora presenta el futbolista como todo un empresario. Sí, y se trata justamente de unas plantillas deportivas y cámara de crioterapia para ayudar a los deportistas a recuperarse después de los entrenamientos. Gracias a Dios se ha plasmado ahora acá en Ecuador. Esperemos poder darle un muy buen servicio a toda la gente. ¿Quién fue el que le dijo así, Angelito? Bueno, tienes que ponerte eso, tal vez la dura de la casa. ¿Quién fue? Sí, obviamente la esposa yo creo que es parte fundamental en el hogar. Sí, gracias a Dios, sí, es un nuevo proyecto que se está dando acá y vamos para adelante con éxito. Pero además de este emprendimiento, la dura del hogar, nos cuenta sobre su nueva vida en México. Primero como que sí se nos complicó porque como Guayaquil es súper caliente, ahí es mucho frío. Entonces, pero ya estamos adaptadas, las niñas, él, ya es parte nuestra. Al taco, al chile, al loro alemano, todo. Al taco un poco, los chilaquiles son muy ricos, pero el chile... Cuando han venido han tenido tiempo de llevarse algo ahí congelado para comérselo después. Bueno, él lo aplica a la gente en Estados Unidos, pues son los New Yorkers. Pero sí, sí se llevará. A él no le gusta porque dice que tiene que pasar en trámite, pero cuando lo llevo es el primero en comer. O sea, pero sí me arriesgo. Claro, así como se arriesgó este ex bombillo para iniciar su nueva faceta de empresario. Sí, Dios mediante, ese el anhelo que tenemos. Titi Aguilar, en corto.